Argentina en noticias. Fuerte crecimiento de la industria textil en el 2011. De acuerdo con un informe del Ministerio de Industria, el 60% de las empresas aumentó sus ventas en relación con el 2010, mientras que un porcentaje similar concretó inversiones para incrementar su potencial. El documento añade que más de la mitad de las empresas textiles y de indumentaria esperan aumentar sus ventas locales en el 2012 con respecto a las realizadas en el año que acaba de concluir. Las ventas en los supermercados registraron durante el año pasado un aumento del 25%. Un relevamiento de la consultora privada Claves determinó que en total la facturación de los más de 11.000 locales de todo el país fue de 156.000 millones de pesos. El informe sostiene que para el año que se inicia, las perspectivas son alentadoras, tanto en materia de consumo interno como en exportaciones, así como en el rediseño de sus estrategias de venta para fidelizar sus clientes. YPF descubrió en la provincia de Mendoza un nuevo yacimiento de petróleo. Se trata del bloque Chachagüén, integrante de la cuenca neuquina, aunque ubicado en el sur mendocino, que aportará 40 millones de barriles a las existencias actuales de crudo. Este importante hallazgo se enmarca en el programa de desarrollo exploratorio 2010-2014 que YPF lanzó en el 2009, con la finalidad de llevar adelante un ambicioso plan de exploración y producción de hidrocarburos. La Argentina recuperó 15 lugares en el ranking mundial de Producto Bruto Interno. La crisis del 2001 había hecho descender al país al puesto 37, pero hoy, 10 años después, y gracias al constante crecimiento de la economía, ocupa el puesto 22 a nivel internacional. Además, nuestro país ocupa un lugar central en el crecimiento de las economías latinoamericanas, junto con Brasil y México. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.